Van a unirse hoy a su primer equipo, colega. Este es tu momento. ¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido a este tu canal. Hoy nace una nueva leyenda: Juan Luigi Buffet. El mejor portero de la historia de la Italia. Antes de empezar, como siempre, por favor, dale a like, suscríbete. Vamos a por esos 110.000 suscriptores antes de que finalice el año. Cuenta la leyenda que si te suscribes a este canal te va a crecer la tula 10 centímetros. Así que por favor, si quieres comprobarlo, suscríbete y dale a like. Y antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día hoy es muy sencillo. No valen de nada las palabras. Valen los gritos. Quien habla más alto es el que más razón tiene. Si estás discutiendo con un compa, por favor, grítale, así te va a hacer más caso. Y si no te hace caso ni aún gritándole, ya sabes cómo se resuelven los problemas, hermano. Te presento mis argumentos a puro putiaso. ¡Pim, pam, pum! Ya tienes tú la razón, hermano. Y el otro desmayado en el suelo. Sígueme para más consejos, por favor. Al lío que viene John Luigi. Vamos a ir alternando este modo carrera con ¡Oh! con un gemido que te acabas de comer. Te la comiste. Ahora fuera de coñas, vamos a ir alternando este modo carrera con otro que voy a crear que va a ser el primer Galicia. Así que sí que sí, tienes que estar suscrito, hermano, porque se vienen cosas chingonas. Carrera de jugador. Continuamos carrera de Van Posten. Muchos me habéis preguntado por Van Posten. Actualmente se está tomando unas vacaciones. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al mínimo de visualizaciones que os pedí de likes sí, pero visualizaciones no lo habéis apoyado mucho, así que de momento Van Posten Después de perder la final de la Champions, se ha ido a Ámsterdam a hacer un retiro espiritual. Veremos si el día de mañana, si lo apoyáis mucho y queréis que vuelva y me lo ponéis por comentarios, juega la Eurocopa e intenta ir a por su segunda Champions. De momento van posten. Vacaciones sabáticas en Ámsterdam, bien merecidas también por pecho frío. Descargamos las plantillas más recientes. Crea tu jugador. Nombre: Gianluigi. Apellido: Buffet. Apodo: A ver, Gianluigi es Juan Luis en español. El Juan Luis. Nombre de la equipación. Buffet. Dorsal. Nos cogemos el 1 o el 13. El 1, venga. Chicos, país. Hay dos opciones. Y lo va a decidir el chat. Salmarino no, porque no está en la selección. Italiano, como los mejores porteros de la historia del fútbol. Año de nacimiento, 2004. Cumpleaños, 4 de marzo, como yo. Físico, vale. Obviamente se apellida Buffet. Le gusta comer. Tenemos la opción de hacerle... Lo más bajito posible y lo más gordito posible, 1,60 y 115, o lo hacemos altísimo, de 2 metros y 115 kilos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, lo podemos hacer de metro, metro 92, yo creo que ya, ¿eh? Metro 92 y 115 kilos para este pibito. Metro 93, tenemos que ser un muro. Guardameta, pierna buena, la derecha. Llegó el momento de hacer barbería latina de confianza para este pibín. ¿Lo hacemos narigón? Narigón. Hombre, los italianos tienen mucha nariz, ¿no? Este, 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 este. Esta, esta nariz. Esta nariz mola. Tonito de piel. Yo creo que este está bien. Ojos. Obviamente tiene que tener los ojos bien abiertos porque es portero. Estos están bien abiertos. Cejas. Mucha cejita, tío. La nariz. ¿Cuál es el máximo permitido de nariz? Vale, vale, vale. Entiendo. ¡Uh! Esta napia es increíble. Es ilegal esta nariz. ¡Esta nariz es ilegal! Me gusta. Parece un aldeano del Minecraft. Una boquita bien sensual para darte besitos a ti. Una mandíbula, mandíbula grande. Mandíbula diábola. Esta. Barbilla, prominente. Orejas, bien grandotas. Para escuchar bien al silbato del árbitro. Pelito, pibes. Es italiano. Este pibe es muy, muy, muy elegante. Tiene que ser un peinado a la altura. Un follete italiano. Pelito, negro. Como mi futuro. Bello facial. De momento es joven, ¿no? Madre mía, chicos. Yo he visto a este pibe en el YouTube Naranja, se lo juro. Dale, ponemos un poquito de barba. Así, un poquito de barba porque todavía es joven. Pero pronto le va a salir porque es muy peludo. Por fuera. Mangas. Así. Oh. Hostia, estos pantaloncitos, eh. Ceñidito, estamos muy fuertes. Que se note el gimnasio. Botas y accesorios. Si nos ponemos estas botas, tenemos luego arriba también los mismos guantes. Así vamos bien conjuntaditos y bien fachas. Medias, yo me las pondría altas. Porque luego al final nos vamos a hacer daño con el césped. Y accesorio facial, yo no me pondría ni casquito ni me pondría nada, eh. Tatuajes, no se nos va a ver ninguno porque estamos totalmente cubiertos. De momento pasamos de tatuajes. Y animaciones, celebraciones de gol. Bueno, bueno, bueno. Celebraciones de gol. Si marcamos gol siendo portero, hay que celebrarlo como un auténtico esquizofrénico, eh. Si marcamos gol, lo vamos a celebrar así, pibes. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lesiono, me lesiono! ¡Toma, perreo! ¡Dale! Me gusta, me gusta, me gusta. Para hacer el paripé. Sí, 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 para perder tiempo, para perder tiempo cuando saquemos. Perfecto. la lenta también tirando penaltis. Estilo de carrera, demasiado café. ¿El patito les ha gustado? Pues nos quedamos con el patito. Pibes, ya tenemos todo para comenzar nuestra nueva leyenda. Bienvenidos a la leyenda de Joan Luigi Buffet, el mejor portero de la historia de todo el fútbol mundial. Pónganse cómodos, denle al like, suscríbanse y vamos a por ello. Tenemos que decidir en qué equipo va a empezar Joan Luigi Buffet. Les voy a dar cuatro opciones. La Serie B italiana. El Parma, como Juan Luigi Buffon. Segundo equipo, Pisa. ¿Por qué? Porque le gusta la Pisa. Si es de Lugis, más todavía. Obviamente nos apellidamos Buffet, hermanos. Tenemos que ir a un equipo que nos dé hambre, que nos dé ganas de comernos el mundo. El Pisa puede ser uno de ellos. Segunda italiana también. Tercer equipo, nos podemos ir a Independiente. Joven promesa italiana que ha fichado Carlos Tevez y arrancamos desde Independiente tipo un argentino nacionalizado italiano puede ser Independiente tercera opción de Juan Luigi Buffet siguiente equipo que propongo San Lorenzo podemos irnos también a San Lorenzo y ojito a la última opción que les doy, pibes. Y la última opción, el Inter de Miami. Un club que está apostando por gente joven, por promesas. Como Leo Messi, joven promesa de 57 años. Como Sergio Busquets, joven promesa de 63 años. Jordi Alba, joven promesa de 115 años. Ahora también llega. Joan Luigi Buffet que puede estar Considerado como un paso adelante en el futuro Para Estados Unidos Nos podemos juntar con Messi Nos podemos juntar hasta con tu prima Que seguro que está aquí también en el vestuario de los Inter de Miami Cuidadito con tu prima Que seguro que a esa sí que le han metido goles y a mí no todavía La gente de Twitch va a decidir Vamos a por la encuesta Uy el, uy, el Inter de Miami está rasando, pibe Está rasando. O sea, ¿qué pinta un italiano en Estados Unidos? Eso es lo bueno de que el chat decida. No pinta nada, pero como este modo carrera es de todos, lo decide también el chat. Yo doy las opciones. Vosotros elegís el camino, pibes. Como los libros de Elige tu camino. Por cierto, te tienes que venir a Twitch, Samu Galicia, que lo estamos jugando todo aquí. Pásate. Nah, pibes, arrasó Inter de Miami. Arrasó el Inter de Miami, pibes. Es lo que hay. La gente ha decidido. No vamos al Inter de Miami, de una. La gente lo ha querido así. Dificultad de partido, clase mundial, 6 minutos, euros, tolerante. Bueno, esto yo no entiendo nada, así que venga para adelante. Y empieza, ahora sí que sí, la leyenda de Joan Luigi Buffett. Muy bien, muy bien. Quiero aprovechar para recibir a las nuevas caras que van a unirse hoy a su primer equipo. Competid y dadlo todo para tener éxito en los próximos partidos. Os damos la bienvenida. Colega, este es tu momento. ¡Dale, Buffet, carajo! a las ensaladas, gordo! ¡Ensalada de chorizo, Buffet! ¡Ensalada de chorizo! Vale, esto es lo del representante. Aquí estamos nosotros por aquí, tu trayectoria. Elegir equipo de estilo. De momento no vamos a elegir nada. Igual es ir a un equipo de Argentina a ganar la Libertadores y ya dar el paso a Europa. Poca broma, ¿eh? Aquí tenemos a Buffet con la 1. Antes que nada, tenemos que hacer los entrenamientos. Los coches sumar los entrenamientos, que es algo que odio. Por favor, FIFA, hay que cambiar esto. Estamos cerquita de Argentina. El día de mañana, quién sabe si podemos pedir el traspaso a un equipo de Argentina. Porque luego al final estamos al ladito. Llamamos la atención. Cuidadito porque se puede venir un equipo de Argentina. Estate pendiente. Saltamos el último día de mercado. Acabamos de llegar. Vale, solo ante el peligro lo vamos a. Hacer. Mano a mano contra el atracante, también. No confundamos atacante con atracante, que es un chorro. Cuidado, ahí mano a mano, no. Putiaso a putiaso, sí. Y saque de portería. Ya está. Lo único que nos da, vamos a jugarlo. ¿Cuáles son los controles para el portero? Muy buena pregunta, porque nunca he jugado de portero. ¿Qué es esto? Eh, L mover, posicionamiento automático, L1. Vale, y luego qué. ¡Nah! ¡Fácil para el Juan Luis! ¡Dame otra! Nah, soy enorme, soy enorme. Literal, pero es que. Es que... Mira, 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 mira. Juan Luis, coño, que no eres transparente, no te tienen... Buena, Juan Luis. Ay, chicos, por favor, eso hay que pararla. Buena, Juan Luis. Sí, señor. Grande bloqueando, tío. Es que no damos ni rechace Mira, 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 qué grande es. Uy, qué perro. Ah, bueno, es Leo, es Leo, es Leo. No le digo nada. Hostia, que estoy entrando con Leo. Claro, normal que me marque alguno. Toma, parada, perro. Fácil, 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 fácil. Se la hemos dejado meter. Esa se la hemos dejado meter. Siguiente ejercicio. Dame más. Personalidad deslumbrante. Desarrolla un rasgo de personalidad dominante por encima de Mucho texto. Mano a mano contra el atacante. Que vengan, que vengan. Vente tú solo. Vente solo. Vente solo, Leo. Ah. ¡Grande! Te como, te como, te como, te como, te como, hermano, te comí, te comí. ¡Te como, hermano! ¡Te como, te como, te como, te como! ¡Te como, hermano! ¡Ay, qué caño me ha hecho el perro! ¡Te como, te como, te como, te como, te como! ¡Ah! Bueno, bueno, ahí no se puede hacer otra cosa. Una. Y saque de portería, ahora sí Saque potente con la mano, R2 más X Toma, hermano, uy, se me ha caído, perdón Ahora ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está sonando? Toma, pibín Al pie No sé qué está sonando, de verdad Toma A ver, está al lado, coño Toma, pibe, pimba Ay, espérate, que puedo salir más Soy gilipollas, claro, que tengo el área Es que soy, soy retrasado mental Toma ¡Enorme! ¡Nah! ¡Ni te muevas, Leo! ¡Ni te muevas! ¡Toma, pibín! ¡Una B! No te la crees ni tú que la voy a repetir! Nivel 3, 9 puntos, la Virgen, me voy a hinchar. Portería, todo, todo, todo. Reflejos, ya está. Estirada, ya está. Y de físico que me pongo, defensa, esto no sé ni qué cojones ponerme, la verdad. Eh, pases. Vale, me voy a quitar este y me voy a poner uno de, de colocación. Colocación. ¿Y qué me pongo, tío? Y un poco de aceleración para salir antes. Continuamos. Ah, que vamos a debutar y todo en el 61 por calendar. Perfecto. Vamos a por ello. ¡Chicos! El mejor portero de la historia del fútbol. El ratio de paradas por gol. No sé qué es. Esto mismo. Ah, puedo jugar. Mira, mira, mira. Lo tengo abajo para darle los pases. Vale, vale, entiendo. ¿Veis? Yo puedo dar los pases aquí. Buena, 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 hay que marcar. ¡Grande campana! Ecuatoriano, por cierto. Se la está sacando también este man Se la ha sacado en la anterior campaña, campana. Un minutito, un minutito, pibes. Le voy a dar las gracias al entrenador. Le voy a dar las gracias a que está al otro lado el entrenador. Esperen, esperen. Lo pasé mal, gente. Lo pasé mal. Nah, aquí jugamos en corto, si quieres. Mira, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra. No me la dan. No sale ni, ni que le puedo pedir el pase. Nada, mientras jugáis, chicos, voy a darle las gracias al entrenador rápido por apostar por mí, que al final me ha cambiado mucho la vida. ¿Dónde está el entrenador? Entrenador, muchas gracias por, por apostar por mí. Me has cambiado la vida, hermano. Este, es, esto va por ti, entrenador. Esto va por ti. Toma, lo aprendí viendo un vídeo de Van Posten. Entrenador, muchas gracias. Le has cambiado la vida a mi familia. Ya me vuelvo a la portería, gracias, gracias, un saludo. Ya estamos, ahora sí, ahora sí, es de bien nacido ser agradecido, chicos, hay que dar las gracias, coño. De esto me habéis dicho que juegues solo en los momentos destacados, me parece, porque si no los partidos son como un poco fulero, ¿no? Atención, peligro. ¿Qué va a hacer este equipo? Devuelve Leo. Se puede tirar también a puerta, eh, no pasa nada, venga, va, está bien, está bien. Estamos jugando contra el central Córdoba. Cuidadito. Vale, podemos presionar, podemos hacer que el equipo presione, podemos estar más o menos colocados también. Cuidado, chicos, 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 vale. Tenía miedo, tenía miedo. Al final estamos haciendo jugar nosotros al equipo, pero juega como un poco mal el equipo, ¿no? ¡Subo a rematar! ¡No se puede subir a rematar los córners! O me quedo por aquí como Neuer, ¿sabes? Como pivote. ¡Estoy atrás, estoy atrás, pibes! Buena, buena, buena. ¿Quién la quiere? Toma, toma, que vienen, toma que vienen. Portero jugón, ¿sabes? De apoyar al equipo, de que no nos timbre la mano, un poquito como Neuer. ¡Disparen! ¡Mama pinga el otro portero! Dos te has comido, como la prima de alguno del, del chat. Dos se ha comido. Vamos. ¿Goles hechos del Inter de Miami con el otro portero? Cero. ¿Goles hechos jugando yo en Ligi Buffett? Dos. Efecto Buffett, chicos. Ahora sí que sí. Vamos a ser portero grande, ¿eh? Vamos a por todo. Mi sueño es levantar un mundial con Italia, siendo además portero definitivo en penales o algo durante la clasificatoria, como un Dibu. Nada, me voy a ofrecer, vamos a salir un poquito, chicos. Estoy aquí si queréis. Estoy para acá si queréis, chicos. Si no llegáis, me decís. Yo, yo os veo desde aquí, chicos. Yo os veo desde aquí. Vamos andando también. Vamos a ver si podemos disparar un poquito. ¡Uh! ¡Grande! El otro porterín también para, ¿eh? Nada, no me la paséis. No me la paséis, chicos. Vosotros brillad. A mí dejadme aquí abandonado. La triste vida de un portero solitario. Vale, vale. Que vienen. Nada, si vienen, pues doy el pelotazo y fuera. Árbitro, pita ya. Coño, que me tengo que ir a una pizzería a comerme una familiar italiana. Venga, va. Debut de ensueño, chicos. No nos han metido ningún gol. Hemos debutado además con victoria. Cuidadito con esa napia. Tenemos que tener todo el factor solar aquí. Y nos tenemos que echar bien de crema. Pero debut de ensueño. Nos abraza Sergio Busquets. Está siendo esto una locura. Mira, mira, mira. Somos muy queridos por el equipo. Grande, grande, John Luigi, grande. Expertos en modos carrera de portero. Me han comentado que juegue solo los momentos destacados. Opinión. ¡Uh! Contra Tucumán. Momentos destacados, puro momento destacados. Perfecto, momentos destacados. Tres puntitos de habilidad, si vemos que va a o algo, jugamos los partidos enteros, vamos viendo Eh, progresión de futbolista, ¿qué nos subimos? Vale, de portería me voy a subir, ¿saque nos podemos subir? Si tenemos buen saque o, o es mejor buena colocación, es que nunca he hecho un modo carrera portero, pibes, entiéndanme Estirada yo creo que, que compensa tener uno, ¿no? Pero claro, me cuesta dos, ahora lo que puedo hacer es quitarme este de ritmo y me meto otro de colocación Otro de reflejos, uno de reflejitos más 79 reflejos, eh. Cuidado. Y hemos subido de media. ¿Cuánta media tenemos? 72. Somos portero malo todavía, eh. No paramos ni a un taxi. Día de partido, sale Buffet en el 55. Momentos destacados, como el Juan Luis. Si es un rival difícil, jugaremos todos los partidos completos. De momento, esto. ¡Vale, Juan Luis! ¡Dale, Juan Luis! Yo sí que creo en ti, hermano. Evita encajar más de dos goles. Fácil, ¿no? ¡Ay! Que vamos perdiendo. Pero a mí no me han marcado. A mí no me han marcado. Por eso ha cambiado el entrenador al otro. Nah, no saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben qué hacer. No saben qué hacer. No tienen ni idea de qué hacer, chicos. Estén tranquilos. Tira, tira si eres bravo. Eres malo, ¿no, bravo? Empatamos, pibes. Se viene. Atención, atención, atención. Estamos, estamos full focus. Concentrado. Creía que iba a pitar penalti. Árbitro, remontamos, remontamos. Perfecto. Minuto 82, pibes. Hay que aguantar. Centra si eres bravo. Que mido metro 92. Centra, centra, perro. Perro, mira cómo me pongo. Nada, 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 nada. Perfecto. Perfecto. Seguridad 100%. Fiabilidad 100%. Remontamos esto. De momento ningún gol encajado en toda mi carrera. Dos partidos. Cero goles. El mejor portero de la historia. Madre mía, cómo nos abrazamos ahí con todo. Fíjate. Tengo miedo de abrazar a la gente y de que Joan Luigi Buffet les deje tuertos si les mete la napia en el ojo. Cuidadito con los abrazos con Joan Luigi Buffet, por favor. Casi te meten un gol en ese centro. Me han metido. No. Pues céntrate en lo positivo, hermano Contra Rosario Central Entrenamos Y a ver si podemos ser titulares, tío Ay, que vamos a ser titulares ya, ya estamos en el once inicial Y tenemos tres puntitos A ver qué nos metemos Progresión de futbolista Saques como que no lo veo de momento, ¿no? Lo metemos full paradas Voy a meter una de paraditas Y uno de pases cortos Porque sí Rosario Central es un nivel Más o menos ¿Cómo un nivel más o menos? Yo contra todos los que me enfrento Son los mejores equipos De la historia, hermano Siempre performando Al máximo nivel Así es John Luigi Buffet Día de partido A por ellos De momento, portería embatida Tercer partido de la historia De John Luigi Buffet Intentaremos que no nos hagan gol ¡Tira, pibín! ¡Qué golazo! Madre mía, chicos, estamos imparables. Madre mía, cómo empieza el Inter de Miami. Métete un gol en contra para meter más alce el partido. Pero tú quieres que me despidan. ¿Que me, que me acaba de cambiar la vida este entrenador apostando por mí. Que me va a hacer profesional y que voy a salvar a mi familia de la pobreza. Y me voy a meter un gol en propia para hacerlo más alceante. Pero tú estás bien de la cabeza, hermano. Esa nariz aspira a las pelotas. Ya estamos. ¿Vamos a, hacer, ¿Vamos a hacer coñas de la nariz de Joan Buffet durante toda su carrera? Yo digo sí, por favor. Vamos a hacerlas. Cuidado, 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 peligro. Peligro, hay que estar atentos. Estamos bien posicionados, eh. Vale, bien cortado. Oye, por cierto, chicos, no me la paséis, que voy a saludar a mi novia. Vanessa, te quiero, gracias por apoyarme. Luego nos damos un besito si sí, marcamos. Me he quedado frío, voy a pedir cambio porque me he quedado frío. Aquí no viene nadie. Estoy que no me llega la pelota ni nada. Y yo, claro, pues yo tengo cosas que hacer. Me he quedado frío, ahora ya no estoy para jugar. Es que el partido dura 90 minutitos, llevamos 35 todavía. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, me he quedado frío. Voy a hacer unas carreritas por aquí, por si acaso, para ir calentando. ¿Sabes? Me hago unas carreras por aquí para ir calentando. Por lo menos para sudar la camiseta, ¿sabes? Para que luego no me digan que no sudo la camiseta. Y ya no volvemos, tío Es que hace mucho frío Entrenador, a mí sácame pues, cuando me vayan a atacar, ¿no? Ya está, grande, grande John Luigi sin imbatido este pibe Y al otro portero le han metido gol Lo que es la vida, ¿ves? Y empieza la liga, pibes Estamos en el once inicial Día de partido Empieza la MLS contra el Monreal A por ello Vamos a ver que somos titulares Está mamadísimo Buffet Madre mía, qué brazos tiene, eh Hostia, que da familia de luto este pibe Mira, 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 mira Mira cómo viene Il capo Il capo di la portería yo le Buffet, cuidado con la nariz, chicos. Si llega a ser 3D, la tenéis dentro de la nariz, eh. Oye, qué pelo más guapo lleva ese panita, ¿no? Ahora sí que sí, jugamos momentos destacados como el Juan Luis. Que sea lo que tenga que ser. Tres amistosos, imbatido. Nadie ha sido capaz de meterme gol. Ojalá consigamos el trofeo Zamora, así es como se llama en España, al trofeo... Que le dan al portero menos goleado de toda la temporada. Ojalá podamos conseguir nuestra primera temporada acá en la MLS. Evitar goles. Dos. Me parece perfecto. A por ello. Y debutamos además. Ay, Dios mío. En el estadio del Inter. Nada, debut por todo el alto, pibes. ¡Sí, hombre! Me vas a marcar tu gol, payaso. Es que además es muy faltón. Buffet es muy faltón además. ¡Ay, ay, ay! Que se viene uno contra uno. nada yo aguanto aquí. Yo aguanto aquí. Yo aguanto aquí. ¡Grande! ¡Grande la defensa! Muy bien. ¡Ay, que me van a Primer penalti, chicos. ¿A qué lado nos tiramos? Todos los penales los voy a decir con el chat. ¿A qué lado nos tiramos? ¡A la izquierda! Lo han puesto dos a la vez la izquierda. Para adentro. Le bailamos, le bailamos, le bailamos, le bailamos, le bailamos. Te bailo, hermano. Te bailo, te bailo, te bailo, te bailo. Hay que llegar ahí, Juan Luis. Hay que llegar ahí. Bueno, el primer gol que nos marcan de penal, tío. De penal. Nada, de jugada no sabe este pibe. Tiene que marcarme de penal. Y hemos ganado 3-1. Grande. Grande. Debutamos con victoria chicos, nos han metido un gol, pero bueno, teníamos como objetivo que no nos metiese el más de dos. Hemos cumplido solo un objetivo de los tres. Bueno, ¿y ¿Cuáles eran los otros dos? ¿Cuáles eran los otros dos? ¿Qué hace Martínez bailando así? ¿Pero este vestuario qué es? Lo importante, sumamos tres puntos de habilidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Nos vamos a meter aquí en portería una de paradas más. 75 de paradas. Y tenemos otro punto más que os acordáis de este que me subí de fuerza. Pues lo repescamos ahora y tenemos otros dos puntitos. Y nos vamos a meter reflejitos. Pa'lante. 83 de reflejos, ¿eh? son bastantes. 75 de media, pero seguimos más o menos igual. ¿eh? Continuamos. Yo creo que nos tenemos que apuntar ya a un dietista, un nutricionista o algo para bajar un poquito los kilitos. ¿eh? A gente, ¿qué le pasa a la gente? Tiros parados, 0 de 11. Madre mía, partido ganado, 1 de 1. Recomendaciones, el Alavés y el Gent. ¿Qué equipo nos ponemos? A ver, me molaría antes de irme a Europa, la verdad. Ganar una Libertadores. Entonces yo me voy a poner este equipito. Voy a intentar ir a Independiente, pibes. Si quieren otro, pónganlo en comentarios. Día de partido contra el Filadelfia. Como el queso. Como el queso Filadelfia. Estamos jugando un derby, chicos. Buffet contra el queso Filadelfia. Esto hay que ganarlo. Momentos destacados como el Juan Luis. Evitamos encajar dos golitos. Y vamos a por ello. Otra vez jugamos en casa. Nada, no viajamos. Perfecto. Cuidado hasta contra. Bien posicionado. Como siempre, bien colocado. Yo, Buffett, si sabe de algo es colocarse con esa nariz. Nada, 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 nada. Perfecto. Tenemos buena defensa, eh. Tenemos buena defensa. Cuidado esta contra porque nos pueden hacer mucho daño. Tiene que llegar ahí mi defensita. Se va, no se va. Uy, qué pasecito de tacón pegó este perro. Pero déjame pararla, déjame pararla. Que mido me metro noventa y dos, que no le tengo miedo a la muerte. Cuidado, eh. Cuidado. Nada, la defensa está es increíble. Mira, estoy dentro de la portería y todo, es increíble. 1-0. Nada, pues sin batido, perfecto. Tenemos que ir líderes o cómo vamos. De momento no hemos parado ningún tiro. ¿Se complica la renovación? Puede ser. Tenemos tres puntitos de habilidad. Llega la hora de la verdad. Me impresiona tu nivel en estos partidos de pretemporada, así que serás titular. Pero si llevo siendo titular dos partidos, entrenador, está borracho. Deja el whisky. Colocación, yo creo que no es tan importante porque luego al final estamos aquí nosotros, ¿no? Lo movemos nosotros. 87, madre mía. Y esto de físico me pongo una resistencia mismamente. Luego lo cambiamos y nos metemos otra. Dos puntos de habilidad cada cosa de portero. Y me parece una barbaridad. Messi me pidió un autógrafo. Normal. No vamos líderes todavía, vamos cuartos. Espabilen, señores, día de partido Cuatro destacados No, descendiente de bufón no Soy admirador Uh, qué estadio más guapo este, ¿no? Muy guapo Otra vez de penal, otra vez de penal Es que si no, no me meten Rápido, chat, chat, rápido ¿Por dónde? Derecha, abajo, derecha, derecha Venga, pues derecha, abajo Te como hermano, te como hermano, Rodríguez Te como hermano, te como hermano, te como hermano ¡Cabrón! ¡Te has dejado, Buffet! ¡Te has dejado, perro! no lo no celebres! ¡Que es de penal! Yo jamás celebraría un gol de penal si me hago un modo carrera de un jugador y meto de penal. Jamás lo voy a celebrar. ¡Qué vergüenza me daría a celebrar un gol de penal! ¡Hostia, cuidado! Porque el New York City está fuerte, hermanos. Cuidadito porque el New York City está fuerte. Vale, vale, vale. Bien sacadito, perfecto. ¿Tenemos meter gol o no? Nah, este juego. Esto es bastante. bastante raro, ¿no? Que se muevan así los jugadores. Que puedas cambiar esto así. No sé, no, no, no termino de hacerme esto, la verdad. Oportunidad de centro para New York City. Medimos metro noventa y ¡Tira! ¡Ni a puerta, perro! ¡Ni a puerta! Te intimido. Uno, dos. Y remontamos. Y remontamos. Solo de penal. A Joan Luigi solo se la meten de penal. No como a tu prima. Que se la meten de muchas formas. Que no vamos a detallar. El gol es culpa de la defensa o tuya. Hombre, de penal, yo poco puedo hacer, hermano. Y vamos a subir de nivel otra vez, eh. Nivel 8, cuidado. Estirada cuatro puntos. Pero bueno, pues como esto, toma. Cuatro. Ala, 79 de estirada, 77 de media, vamos sumando. Y momentos destacados contra quién? Contra el Toronto. Toronto. A reventar al Toronto. Grande. Casi aplaudimos a la vez, el timing. Pero que estoy jugando en el otro equipo. ¿Qué es esto? No me veis al fondo. ¿Se ha bugueado? Aquí estoy yo, mira. Dame atrás, si no, hermano. Buenísimo pase, mira. Madre mía, chicos, lo ha aprendido Van post en eso, ¿eh? Me ha puesto la cámara de otro portero, es que no lo entiendo. ¿Esto qué es? Ahora me ha puesto la mía, penal. Bien pitado, árbitra. Bien pitado. y madre mía, cómo lo estoy celebrando! Miren, miren cómo lo celebro. Como un loco. Vale, 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 se arregló la cámara. Ahora sí, estamos bien colocados. Estamos joya, estamos Gucci. No pueden ni tocarnos. Somos infranqueables con esta defensa. Jugar con Italia va a ser pan comido, además en selecciones. No van a llegar. Dámela, dámela, que no, no sabes, no sabes. Mira. ¡Hostia! Espera, espera, espera. Menos mal, menos mal. Bien hecho, FIFA. Cuidadito este centro. Cuidadito este centro. Me coloco por aquí. Pase miedo, gente. Pase miedo. Quizá tendría que haber salido hasta ahí. Estoy inseguro todavía. Soy portero joven. Hay que tapar, hay que tapar un poquito. Pero tírate, perro. ¿Por qué no se ha tirado? Y remontamos, increíble. Nada, le dejé adrede, le dejé adrede. Le dejé adrede. ¿Para qué? El equipo estaba muy confiado. Había que encajar un gol para que el equipo reaccionase Me sacrifiqué Entonces, el ganador de este partido ha sido Buffet Lo veo como capitán, eh, fuera broma Nueve, chaval ¿Cómo subimos de nivel de Agustico? Más portería, ¿no? ¿Destirada ¿De me meto otra o no? Un poquito más destirada de Nos me metemos ya a un 83 físico Lo guardamos aquí como siempre y fuera Y cuando ya tengamos todo lo de portero Nos metemos ya ritmo o pase o lo que sea Día de partido ¿Contra quién? No sé pero vamos a por ello. Mi frío Luigi, tío. No sé cómo le llamaremos a este. Valoración de partido. Ratio 50%. Vale, bajamos de 50% los tiros de goles. ¿Está haciendo la gente la ola? Madre mía. Cuidado. Pero, cabrón. No paramos ni un taxi ahora de repente. ¿O qué pasa? A ver, el remate ha sido brutal. No he tenido tiempo de reacción, ¿eh? Poca broma. Es que no, ni me he enterado casi de que ha rematado. Tapa algo. Como no me tape a mí mismo porque tengo frío. Ay, mi Juan Fruigi. <laughs> mi Juan Fruigi. Vale, vamos a empate a uno. Cuidadito porque ataca Chicago. Por cierto, ¿sabes cómo se dice cagar el musical? Me voy a ver Chicago. Lo entendieron. ¡Al lío! Por favor, estamos pendientes. Perfecto, perfecto. Viene el equipo. Viene el equipo. Ahí bien, dime cómo he remontado. 1-1. Uno, uno. Bueno, hay que mejorar, ¿eh? Yo no puedo meter goles, pibes. Los tienen que meter ustedes. No sé cómo iremos de posiciones. Poca broma. Ni sé cómo vamos de, de, de goles encajados. Ahora vemos estadísticas. No sé qué estadísticas te dan de portero. Pero no salen de porteros. Hostia, esto hay que mejorarlo, FIFA Como no me ponen los porteros menos goleados, hermano Contra el Cincinnati Vives a ganar, a ganar, a ganar Confíen, confíen en mí Si se pone partido difícil, yo paro Porcentaje de paradas de al menos 60% A ver si me disparan a puerta, que esa es otra Joder, ¿todo el mundo tiene un pedazo de estadio menos nosotros o qué es esto? Uh, este estadio es el mismo que el del Red Bull La voy a pedir aquí porque si no, si no estos tíos Y la voy a pedir aquí, ¿qué voy a hacer? Pues jugar con toda la calma Esa es tengo otra para acá. Y mira, 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 que veo ahí al colega. Uy, qué pasecito más rico, ¿no? Madre mía, que pase tú. Madre mía, cuidado que he hecho la contra yo, ¿eh? Nada, soy más malo que pegarle a un padre con un calcetín sudado, de verdad. Los entrenamientos empiezan a dar sus frutos. Ya somos portero, pro, eh, cuidado. Estamos bien colocados, no le temo a nada. Solo Dios puede juzgarme y solo Dios puede meterme gol. Mira lo que veo yo. Mira lo que veo. Mira que pase. Madre mía, chico. Xavi Alonso, literal. Cuidadito que puedo... ¿Te imaginas quedar líder de asistencias? Este gol es mío, este gol es mío con ese pase Más 99 de visión, banda Madre mía, por Dios Por Dios que pase, te le he dirigido. una bomba Casi asistencia, banda 0-1, tres puntos míos con esa visión Dios no me dio manos para atajar De momento no me han metido gol en este partido Muy bien, eh Buen partido, así se hace Y ahora eh, Quieren hablar contigo Grande Busquets. Mucho periodista aquí veo, eh. Bueno, ¿cuál es tu plato de comida favorito, Joan Luigi? Eh, bueno, yo suelo ir a buffets y lo que me pongan. Simple. Y otros tres puntitos más. Hay que jugamos la copa! La Open Cup. Este de físico lo vuelvo a recuperar. Y ya tengo cuatro puntitos. Que me voy a meter en colocación y estirada. Vamos teniendo ya cositas de portero grande, cuidado. ¿Y esto qué es? Colocación y reflejos de guardameta. Coño, esto es... Esto cuesta mucho subir, ¿eh? ¿Cuánto tenemos de media hora? 79. Ya somos portero. No te digo bueno, pero ya tenemos manos, por lo menos. Día de partido, contra el Nashville. Hay que reventar en la copa. Tentaré usar las manos, pibes, no prometo nada. Otra vez se. se... Empiezo siempre al otro lado. No sé qué le pasa a la cámara. Ya estamos con los penales. Solo me meten de penal. Rápido, chat. Izquierda, izquierda. O me quedo en el medio, que es muy de perro. ¿Qué perro eres? ¡Qué perro! Te voy a dar un tortazo que te voy a lisar el pelo. Te voy a dar un tortazo que te voy a dejar calvo, perro. Perro cobarde. Jamás tiraría un penal de panenca. Qué falta de respeto, tío. Y hemos perdido. Y hemos perdido. ¡Qué perro! ¡Qué perro, pero perro, pero de China, eh! De los de, de los que hay que cocinarlos. De los que estoy a favor de que se cocinen perros. De esa clase de perros, tío. Qué asco, tío. Qué asco. ¡Qué asco! ¿Cómo huele a Food Champions ese, ese, ese penal? ¿Cómo huele a Food Champions? ¡Buah, tío! ¡Qué bajón! Nos han eliminado de la copa, creo, con un penal de panenca, tío. Yo nunca lo haría. Encima me baja la valoración. ¿Qué quieres que haga? Soy adivino, leo el futuro, veo por dónde va el balón, pues no, bobo. Contra Dallas, no, chicos. Si ganamos este partido, nos va a hacer un vídeo Dallas y nos va a exponer. Yo creo que es mejor evitar los problemas, porque ganarle a Dallas significa perder contra Dallas Review. ¿Entendieron? Nivel 11 ya, a ver si sirve de algo, si me da, si me da dios manos, porque no, no tengo ni para mear las manos. Que se sienta que te hagan panenca. Estoy al otro lado por fin, hermanos. Sé lo que se siente. Jamás volveré a tener un penalti de pan en Lo prometo. Día de partido. ¡A por ellos, perros! Vamos a por ellos. ¿Cómo estiramos, eh? Cuidado. Mira, 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 mira qué movimiento sensual. Va, culito tiene Buffet ¿Ojo a este uno contra uno? Cuidadito. Vale, perfecto. Contraataca. Esto, esto yo no lo entiendo ahora, eh. Voy a intentar dar asistencia desde atrás. Miren, miren, miren. Porterito valiente, porterito valiente. Estoy aquí, estoy aquí, hermano. ¿Quién la quiere? Nada, nada, nada. Tenemos mucho fútbol, tenemos mucho fútbol aquí delante. Tranquilo, soy portero pivote, es lo que me ha dicho que haga el entrenador, no se preocupen. Portero pivote. Y si hay que subir a ayudar, subimos a ayudar, sin ningún problema. Mano, mano, pítala, árbitro, pítala. Nah, tuvo miedo. ¡Otro ataque de Dallas! Hay que estar bien, bien aquí, aquí. Bien, 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 bien metiditos atrás. Perfecto. Salimos. Somos portero valiente. Si tienen. Si tienen fe, que tiren desde ahí. Que lo que no van a tener es fuerza para meter desde ahí atrás. Somos portero valiente. Tenemos que estar aquí apoyando. Somos uno más. Somos el pivote, somos el cerrojo de este equipo. Cuidado, que vienen, que vienen. Vale, nada, ¿ves? Como me ven adelantado, no se atreven. ¡Chicos, problemas! ¡Problemas! ¡Problemas! ¿Qué hago ahí? Pero por qué estoy tan mal colocado, tío. Fue el sol, el sol, había mucho sol, entrenador. No nos dejan poner gorra en primera división. Me deslumbró el sol, me deslumbraron los focos. Mira, mira el sol que hace, mira. Y no vi nada. No sé por qué salí, de verdad. Soy, soy bobo. Pero bueno, hay que aprender, hay que aprender. Nunca he jugado de portero. Todas las que van para la meta van para adentro. Dame tiempo, hermano. Dame tiempo. Ya pararé. Y ya te subirás al carro de Buffet. Cuando esté megachetado, tienes que ir al Atlético de Madrid a competir con los Black. Repeten. Primero, poco a poco. Ya tendremos tiempo para chetarnos Segundas oportunidades siempre son buenas, hermanos. Excepto que sean amorosas, ya me entienden. Vamos a intentar asarcirnos del error que hicimos en el anterior partido. El mister sigue confiando en nosotros. Tenemos que ir a intentar parar todo. Valoración de partido, un 6 y medio. Venga, intentamos. Y otra vez que nos ponen la otra portería. Yo no entiendo nada, de verdad. ¿Por qué empezamos siempre en la otra portería? Estamos al fondo, esto es de coña. Otro penal. Algún penal me tendré que parar, chicos. Me quedo en el medio. Yo creo que va a ir para acá. ¡Macho! ¡Iros a tomar por culo con las panencas! ¡Cobardes de mierda! Mira, lo voy a bardear. Es que no, no, no puedo moverme, pero si no iba por este perro. De verdad, con las putas panencas, tío. Que vengan de jugada. Que de jugada me las paro todas. Bueno, hemos empatado. Pero estamos mal. Estamos mal, chicos. Estamos muy mal. Tenemos que empezar a hacer un parapenales. Es lo único que va a funcionar en este juego o qué. Pueden mejorar muchas cosas todavía, ¿eh? Pero está guay, así de primeras. Es que no hemos parado ni un tiro. Ni un tiro hemos parado. Debiamos las críticas. Somos también especialistas en despejar. En despejar críticas, despejar de todo. El libro de una leyenda del club, de tu prima, que pasó aquí mucho tiempo en el vestuario. Equipo de eSports. Nada, esto no voy a hacer nada. Decisiones que todavía no tengo nada que hacer. Así que de chill, entrenamos. Simulamos. Otros tres puntitos de habilidad. A ver dónde lo podemos meter. Progresión de futbolista. Rescatamos este. Venimos para acá, para portería. Siquito. Espérate, espérate. ¡Uh! Este es de los gordos, eh. Colocación y reflejos de guardameta. Y este aumenta. Espérate, espérate. Mira. ¿Cuántos tenemos? Uno. Otros cinco. ¡Pum! ¡Pum! 87 de estirada. 83 de paradas. ¿Cuánto tenemos de media hora? ¡82! Ahora empieza el ocheto. Día de partido. Jugar con el Juan Luis. Tiren, tiren ahora Estamos un poquito chetados, eh Ahora es momento de demostrar Pero usa las manos, hermanos. Yo intento colocar al portero lo mejor que puedo Pero no para Muy guapo también este estadio Oye, me mola Esta camarita me mola Porque te deja ver los estadios de FIFA No podemos perder contra un equipo que se llama Columbus Crew Me niego ¡Que no veo! Vale, vale, vale Venos mal, tío Que lo hemos entrenado Que ha dicho el entrenador que me la paséis Hay que chupones sois ¡Cuidadito a esta jugada! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le pegó? Ah, que es un centro ¡Ay, Dios mío! Yo creía que era... Por favor, hay que hacer algo, ¿eh? Nada, luego nos llegan una vez y nos meten gol. Ataque de Columbus Crew. Joder, como tapa la defensa. Qué gustico, hijo. Así da gusto. En Columbus hay varios franceses. Muertos, derrotados. 0-2. Seguimos. Y subimos en el oranzo inicial. Así me gusta. Buen entrenador, buen manager. Y para Independiente, es que no, no he tapado ningún tiro todavía. Es que es de coña. Es de coña. No me voy a poder ir a ningún equipo porque no he tapado ningún tiro. Brrr, 13, otros tres puntitos. Y mira, 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 mira. ¡Uf! 87-87 ya. Nos quedan dos todavía. Espérate. ¡Ay, señor! Y me queda un puntito de habilidad que me lo voy a poner aquí 84, hostia Es que están muy chetadas las del fondo, eh Están muy chetadas Momento destacado con Juan Luis El vestuario, ah, vale, perfecto Perdón, perdón por preguntar es Que soy nuevo, soy nuevo como portero Me voy a fiar de mi intuición, no del chat Me voy a fiar de mi intuición, no del chat, pibes Cago en la madre que me parió. Acertamos el lado, por lo menos. Pero ya vamos llegando bastante, ¿eh? Ya nos vamos acercando bastante a los palos para parar. Confíen, es un proceso largo. Un portero necesita muchos años para llegar a su nivel top. 0-1 palmando, vuelven a atacar. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si no confío en Dios, si no pasa nada. Estamos bien colocados, la defensa está bien, yo estoy bien. Solo de penal me meten, tío. Me da mucha rabia porque solo me meten de penal. Hostia, cuidado. Cállense, me desconcentran. Y dime cómo he ganado. 2-1. Contra New England. Es que solo me meten de penal, tío. Mejora los penales así los tiras. Hostia, ¿se puede hacer eso? Hostia, pues vamos a mejorar penaltis. Si se puede, vamos a mejorar penaltis, chicos. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Por qué? Porque es que la temporada está casi ya por terminar. sé que ¿cuántos, ¿cuántos partidos hemos jugado? Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15 partidos. Es casi que da gusto. Y cuidadito que aquí hay mercado de fichajes. Cuidadito que aquí hay mercado de fichajes, pibes. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y no te pierdas ningún vídeo de Jolie Buffett. La nueva leyenda de la portería de AFC 24. Un besito, perro. Cuídate. Adiós, pibes. Les quiero.